Mira la de Mary Lou Lucas, ¿eh? Y Sam. No, Mary Lou Lucas esta. Mary Lou Lucas esta. Ahora estamos dentro de una de las más famosas, porque en otra época faraónica, los trabajadores, los aves, hablaban de 2400 a.C. El egipcio llegó a representarse la vida del Nilo y la lucha que existía entre el Nilo y un hipopótamo. Aquí un hipopótamo está comiendo un pez, una lagartija muy larga. Hablando de tres hombres agarrando un toro, ¿sabes? Un hombre está arriba agarrando los toros para degollarle, como venda al dueño del lugar. Una caravana de toros está pasando un hilo de cerro, pasando un cerro pequeño, lo agarran a través de una cuerda. Aquí aparece aquí Smederuga, el dueño de la tumba, acompañando a Kitre con su mano. La niña, o sea, la niña es la hija del faraón Titi, durante un paseo. Pero fíjate, aquí en las sandalias, o sea, aunque estamos hablando de 4300 años, se tiran las sandalias de hoy el dedo, fíjate, la escultura. Pues hicieron la pared de tierra, luego una capa de yeso, empiezan a esculpir sobre la capa de yeso las figuras. Parece que fíjate, hombres un taller, haciendo joyas y accesorios para el faraón. Fíjate, como está soplando, como está haciendo un collar, unos enanos también, los enanos, porque tienen dedos finitos, pequeños, para hacer los detalles. Un pendiente, un pendiente para el dueño. Aquí está pisando el peso de los gramos del oro. Aquí el escribano está anulando, registrando la cantidad del oro para el mundo. Y aparece siempre la asistencia del dueño con su bastón en su mano, una de las hijas de él, oliendo la flor famosa, la flor del oro. A lo largo de nuestro viaje, cuando volver ahora, vamos a ver el canal del riego. Aparecen chicos con barcas similares y tienen redes similares y asustando los peces con un palito. Pegan el agua para que los peces entran dentro de la red y empiezan a agarrarse más rápido. El jefe que aquí, los trabajadores están descansando, limpiando el agua, llevando la carga de los peces. ¿Qué carpa? En España se hacen todas las fiestas, las bailarinas, los cantantes, hablamos de miles de años, los que llegaron a un nivel muy avanzado en todo, la medicina, la astronomía, la construcción, hasta el arte, los egipcios, los que se trabajan sobre este pared, parte del arte egipcio antiguo, como baile, como cante, fíjate, están aplaudiendo, hombres están aplaudiendo, mujeres están aplaudiendo y cantando, otros están haciendo unos movimientos, como el flamenco español, ¿no? Fíjate, el movimiento de las manos, la pierna de las mujeres, la trenza. La trenza, fíjate, la trenza, así. Y todavía quedan los colores originales. Como si fuera una cama y hombres una cama de embalsamiento, la musicación del faraón. Aquí aparece el faraón con su falda y su mujer. Aquí algunos bailarines y los gritos con el baile. Durante unas fiestas ceremoniales hacen movimientos durante el funeral. Aparece aquí
El artista ciego. Artista ciego. ¿Tocando? Ciego. Está tocando. Música. Hablamos de 4.300 años. Tocando, fíjate, ese instrumento sigue siendo todavía tocando para hacer música. Para el dueño de música. Aquí está el dueño, está sentado en su silla. Delante de él aparecen aquí los portadores de las ofrendas. Están ofreciéndoles cadenas de carne, fruta y aves y flores. Aquí casas también contienen algunos oro y plata, cosas ofreciéndolas al dueño del lugar. Son todos hombres, ¿eh? Sí, son todos portadores, todos hombres. Esa es parte, es una como la parte musical o la parte del arte de la lluvia. Aquí un portador de agua también, aguadores. ¿Dónde está? Son para un hombre. Aquí está la parte. Sí. Y hablando de 4.000 años había los colores muy vivos, hablando miles de años, pero sigue siendo aquí los colores. Es el dueño del lugar en cada lugar. Aparece aquí también unas personas muy bonitas y ganado un zorro, una hiena. Cabras. Aquí el dueño con sus hijos. Filas de trabajadores están delante del dueño, ayudándole. Lobos, un enano agarrado con unos lobos. Fíjate. Unos lobos, unos perros. Barcas con velas. Barcos de altura. Altura y miles de trabajadores que están regando. Regando, dando un viaje por el río. El dueño está sentado aquí. Fíjate, puede ser trabajo, hacer la vela. Habéis contado una faluca encima ahí. Sí, lo habéis hecho casi lo mismo. Sí, está tu mami. Mire, aquí fíjate, otra fiesta donde aparece aquí mujeres aplaudiendo, otras bailando y cantando al dueño de la puerta de su palacio, recogiendo, están recogiendo el dueño. Todos son agricultores tradicionales. Sí. Cosecha. La cosecha. Es el trigo. Egipto, hasta la era romana, fue considerado como el país del el almacén del mundo de los cereales. Pues que aparece aquí el trigo, hace, hablamos de 4.000 años, o más de 4.000 años, los egipcios lo que cultivaron el trigo. Pero actualmente Egipto consume mucho trigo de fuera. El primer país del mundo en la importación del trigo es Egipto. Por eso, uno de los países que siempre vive del pasado. El presente, claro, no, fatal. Hay mucha población. Exacto, mucha, no, antiguamente, según las encuestas, hay mucha población, hablando de 2 millones o 1 millón. Pero el Egipto, el egipcio fue autosuficiente en sus producciones. Pero actualmente, con la corrupción actual, debido con las comisiones que cobran las importaciones, prefieren importar de fuera y cultivar aquí. Por eso Egipto se creó el primer país de consumo de trigo de fuera, de importación de Rusia y Ucrania. Importamos casi 22 millones de toneladas de trigo de fuera, pero originalmente Egipto manda a todo el mundo durante la época faraónica y hasta la época romana este trigo. Fíjate, señores, aquí también una fiesta donde aparece otra fiesta, las chicas. He bailado con mi pueblo igual con los chicos. Otros chicos están en las maracas, la primera apariencia de las maracas en este momento. Está cantando con las maracas. Otra fiesta también para el dueño de la tumba. La base también de Galán.
Con un grafista. Está flipando, ¿sabes? ¿Flipar? Sí, se va el pato, los patos. El pato. Fíjate. Sí. He visto mi abuela hacer lo mismo. Pues, aquí, en Francia también se hace. Una mujer, aquí también está flipando un pato, haciendo un cigarro. Una vaca, un timbre. Una cabra, un timbre también. Fíjate. Está agarrando la cuca. Una vida entera dentro. La puerta falsa. Es mucho trabajo. Es lo mismo. Hablamos de mil años y cartucho también está aquí. Cartucho. Titi. Es de Titi. Sí, lo hemos visto en la pirámide. Exactamente. Pues aquí la puerta falsa que guía el alma. Porque los egipcios antiguos dividieron el ser humano en dos elementos: alma y cuerpo. El alma le llamaron el Ba. El Ba es el alma. El cuerpo es el Ka. Ka, cuerpo, Ba, el alma. Cuando se muere el faraón, sale el Ba del cuerpo, así queda el Ka. Empiezan los egipcios a preocuparse por el cuerpo, empezaron a embalsamar. Porque se pierde el faraón en su cuerpo, pierde la posibilidad de vida eterna en más allá. La bata, ofreciendo eso todo como una ofrenda al demonio del lugar. Son matadores, portando el cuerpo del cuerpo. Fíjate que son portadores también de ofrendas, de fruta y... Esta parte es terminada porque yo lo conozco. Es verdad, aquí está. Tiene que estar una estatua, pero por si acaso se ha perdido la estatua. Tiene que estar una estatua aquí. Del dueño del lugar. Tiene que ser parecido. Sí, sí. Exacto. Aquí encontramos una partida igual en la parte de la zona de Sosa. La estatua ahora me está en frente. Está haciendo un espectáculo con esto. Nada, me está haciendo un espectáculo.